al primer programa de responsabilidad social empresaria de la televisión argentina. Soy María Laura Leguizamón y los invito a que me acompañen en 40 minutos de RSE. Hoy en 40 minutos de RSE. Empresas comprometidas con la comunidad. Las acciones y programas del Banco Macro. El Banco Macro concibe la responsabilidad social empresaria como parte de su ADN. El Pacto Global de Naciones Unidas. ¿Qué es y por qué se considera un éxito la participación argentina? Argentina adhiere al Pacto Global y desde entonces es increíble la cantidad de éxito que se ha tenido. Visitamos el Museo de la Deuda Externa y hablamos de responsabilidad social desde el ámbito de la universidad. Además, informes, opinión, entrevistas y todo lo que interesa sobre RSE en el país y en el mundo. En cada programa tenemos una sección dedicada a contarles cómo se realizan en concreto las actividades de la responsabilidad social empresaria de cada empresa. Hoy tenemos el caso del Banco Macro, quien a través de su fundación articula las actividades entre el banco y la comunidad. Esta es una experiencia valiosa. En Susques, y a casi 4.000 metros, se halla nuestra sucursal más alta. En las calles de este pequeño pueblo se escribió la historia, mucho antes de 1810. Y la mejor manera de recorrerlo es a pie, aunque es común que a los que no son de aquí le falte el aire. Algunos dicen que es por la altura. Nosotros tenemos otra teoría. Porque para ser un banco argentino, el capital más importante no es el dinero. Es conocer el país, su gente, y saber llegar a los rincones de cada uno. Esto es lo que hace un banco argentino de verdad. Y esto es lo que somos. Y allí donde otros ven desiertos, rocas o montañas, en Macro vemos gente que merece vivir mejor. El Banco Macro concibe la responsabilidad social empresaria como parte de su ADN. Es decir, está implícita en un montón de acciones que por ahí en su momento ni siquiera sabíamos que era responsabilidad social empresaria, sino que era una parte del accionar. Claramente, con el paso del tiempo, hemos ido trabajando, hemos ido formalizando procesos en los cuales hoy, a través ya de reportes y de un montón de acciones, hoy sabemos que están en nuestro trabajo diario, están en nuestra cantidad de sucursales, en la cantidad de lugares donde hoy somos banco único y promovemos la economía regional de esas localidades. Y bueno, claramente trabajando para que esa conciencia de responsabilidad esté cada vez más inserta en nuestra organización, ¿no? Las principales líneas de acción que hoy estamos trabajando van desde el lado de lo que es el cuidado del medio ambiente, a través de, por ejemplo, en el recambio tecnológico, el poder reciclar toda la parte de la basura tecnológica. Estamos trabajando en todo lo que es el cuidado de los recursos naturales, ya sea en nuevas obras, en sucursales. Estamos trabajando en todo lo que sea poder tener acceso a los lugares más recónditos del país, generando por ahí acceso al crédito, bancarización. Estamos trabajando en Fundación Banco Macro, pensando siempre en que nuestro futuro son los niños. O sea, que es ahí donde uno puede por ahí cambiar profundamente ciertas realidades, y nuestros niños en todo sentido. Sobre eso hemos pensado varios programas que están basados en temáticas totalmente distintas, pero que hacen al conjunto de la vida de estos chicos. Tenemos un programa que está basado en lo que es salud, en lo que es otro programa que está basado en lo que es trabajo sustentable, otro programa que está basado en lo que es educación, en otro programa en nutrición, y después está el voluntariado corporativo. Dentro de esto, bueno, básicamente estamos siempre trabajando con organizaciones sociales, el trabajo en red,
en lo que es nutrición, estamos hablando de comedores, estamos hablando de asistir a merenderos, de poder educar en lo que es la nutrición y la prevención de la desnutrición, la parte de educación que hemos estado trabajando en lo que es poder volver al hábito de la lectura. Los adultos dicen que preguntamos demasiado, que no hay niños sin porqués. ¿Será que para nosotras las cosas cotidianas no son tan obvias? ¿Y si en vez de preguntar por qué, te preguntáramos cuánto vale? ¿Cuánto vale imaginar, soñar? ¿Cuánto vale leer una A, una D o la O de oportunidad? ¿Cuánto vale la palabra esperanza y amor? ¿Cuánto vale Romeo para Julieta y cuánto Julieta para Romeo? Las librerías le ponen precio, ellos la vida. ¿Cuánto vale un disco, un libro o una camiseta dedicada? Nuestro trabajo con Fundación Macro comenzó en el año 2008, en donde tuvimos la oportunidad por primera vez de contar con el apoyo de la Fundación para llevar adelante dos programas, formando dos rincones de lectura específicamente. Los rincones de lectura son espacios alfabetizadores, un contexto creado por la comunidad informal, divertido, que tiene por objetivo invitar a los chicos a acercarse a la lectura. En el 2010 tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo muy importante con Fundación Macro, que fue apoyar la creación de 16 rincones de lectura en 16 instituciones, bibliotecas particularmente, públicas y o municipales, de lugares en donde la empresa tenía una sucursal. Hacíamos talleres con los padres, donde los padres se esmeraban, si no lo sabían, aprendían, pero íbamos a los barrios los sábados, domingos. La Fundación Leer también nos acercó a las capacitaciones que teníamos que hacer en el pueblo, concurríamos a las capacitaciones y eso lo volcamos acá en el barrio, con los chicos. Lo que logramos con este proyecto fue increíble porque logramos movilizar comunidades, logramos posicionar en muchos casos a la biblioteca como promotora comunitaria de la lectura y que a la biblioteca comiencen a acercarse nuevamente los papás con sus hijos y también los docentes en busca de estos nuevos 300 libros de literatura infantil que permitieron en muchos casos que por primera vez también llegaran hogares, a los hogares de los niños y los papás pudieran empezar a compartir con ellos estas historias. Uno de los ejes centrales de la responsabilidad social empresaria es articular el sector privado, el sector público y las organizaciones de la comunidad. En este caso, el Banco Macro nos muestra cómo puede acompañar las políticas públicas en el área de salud y de educación. Estos espacios de encuentro común logran mejores objetivos para la comunidad. En lo que es salud, estamos hoy trabajando, por ejemplo, acompañando al Tren Alma en su visita al interior del país, llevando acceso, accesibilidad en lo que es tener salud, tener controles y tener remedios si es necesario, ¿no? Después otro de los grandes temas es el programa Bajo la Cruz del Sur, que es accesibilidad a las escuelas de la Quebrada de Humahuaca, a lo que es internet y a lo que son las nuevas tecnologías. Y después otro de los grandes trabajos que estamos haciendo, que este año hemos empezado como un gran desafío, es un programa con Fundación Educando, y nos está acompañando Telecom y nos está acompañando Andesmar, en un programa para cortar brechas digitales a la tercera edad. El último de los programas es en el que estamos trabajando es el programa de integración, en el cual trabajamos, por ejemplo, con Fundación Basigalupo en poder insertar a las personas con capacidades diferentes en lo que es el deporte, con grandes satisfacciones y con experiencias sumamente positivas. Hasta hace poco tiempo, seguramente, no habías escuchado hablar sobre la responsabilidad social empresaria. Pero quiero decirte que es un término que vino para quedarse, en el que vos sos protagonista, como usuario,
como consumidor, como ciudadano. Y la construcción de la responsabilidad social empresaria es en la convivencia del sector privado con el sector público y con las ONG. El mundo debate sobre la responsabilidad social empresaria. Y nosotros en Argentina lo estamos haciendo hoy, acá con vos. Sí, responsabilidad social empresarial. Bueno, trabajo con eso, trato de difundirlo, soy docente y trato de difundirlo en mis cursos a mis alumnos. Sí, escuché hablar de lo que es la responsabilidad empresaria, es algo que vemos acá en la facultad. Trata un poco de lo que es una mezcla entre la filantropía y, por otro lado, una cuestión interna de cómo es el tratamiento del personal y demás, pero desde un punto de vista, digamos, social, de entender la organización de una perspectiva social. El Pacto Global es una valiosa iniciativa que nació en Naciones Unidas en el año 1999. Hoy, sin duda, es el foro internacional más importante de debate sobre la responsabilidad social empresaria. El Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas que tiene como objetivo promover el concepto y la práctica de la responsabilidad social empresaria e involucrar a los empresarios en los temas que hacen al desarrollo de la humanidad. El Pacto Global invita a las empresas a adoptar 10 principios fundamentales sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. En los últimos días hubo en la Argentina actividades y novedades respecto del Pacto Global. Allí estuvimos. El Pacto Global de Naciones Unidas celebró sus primeros 7 años de existencia en nuestro país, una ocasión para analizar su historia, logros y desafíos hacia el futuro. Se cifra en 1999, la reunión de Davos, donde nuestro secretario general en aquel momento, el señor Kofi Annan, le ofreció a la comunidad empresarial en Davos una posibilidad de que tratáramos de reconocer y promover los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Y no solamente eso, se creó el Pacto Global. El Pacto Global lo único que hacía era poner más o menos en un lenguaje también sencillo esos principios y esos valores y esos ideales de la humanidad que son la Carta de Naciones Unidas en 10 principios que son los que conocen ustedes del Pacto Global. Principios vinculados con una responsabilidad del mundo empresarial en el tema de la protección y la promoción de los derechos laborales, una responsabilidad ambiental importante, que me parecía que yo creo que es también muy importante, y asimismo forma parte del eje transversal del trabajo de la organización el reconocimiento y yo creo que la promoción y la protección de los derechos humanos. Más tarde, en el devenir del tiempo, hemos incluido un principio adicional, que es realmente la responsabilidad que tienen las empresas también en tratar de luchar contra la corrupción. El Pacto Global es el instrumento más importante sobre responsabilidad social empresaria a nivel mundial. Veamos cómo ha crecido y cómo se ha extendido. Yo creo que cuando se lanza el pacto se empezaron como aproximadamente, lo ratificaron como unas un poco menos de 200 empresas. Hemos venido avanzando. Hay un punto de corte también, que es la llegada del nuevo secretario general actual de Naciones Unidas, que es el señor Ban Ki-moon, que le da también una especie de una nueva adicionalidad. Y es tratar de que es muy importante el liderazgo corporativo, muy importante el liderazgo empresarial, pero tiene que ser una plataforma mucho más amplia que incorpore a otros sectores también. Desde entonces, desde 1999, hasta esta nueva visión que hay con el Pacto Global, se ha generado una nueva dinámica y tenemos aproximadamente por encima de 7.500 empresas y 85 redes locales que están trabajando estrechamente con nosotros. Es decir, esa es la finalidad del Pacto Global. Es decir, poner realmente en valor la responsabilidad social corporativa y que esa responsabilidad se traduzca en ese decálogo de principios que tienen que ver con lo que nosotros pensamos. El futuro es realmente promisorio. Con más de 7.000 empresas adheridas al Pacto Global de Naciones Unidas y con una meta de llegar a más de 20.000 en el año 2015, creemos que vamos a alcanzar una masa crítica importante como para enviar una señal clara a la comunidad empresarial de que esta es la manera en que se deben hacer los negocios en los próximos años. Es interesante conocer qué visión,
tienen del Pacto Global las empresas que adhirieron a él. Una sociedad solo puede desarrollarse positivamente si todos en conjunto, empresarios, políticos, universidades, ONGs, medios de comunicación, todos trabajan en conjunto por el mismo objetivo. Y los principios del Pacto Global, para mí, son los principios básicos para el desarrollo favorable de un país. Y por eso nosotros hace 7 años fuimos uno de los primeros que firmamos este Pacto Global como Volkswagen. Y por suerte teníamos mucho más otras empresas que nos acompañaron en este camino. Y hoy en día vamos a ver que Argentina es una de las redes de Pacto Global más importantes en el mundo. Necesitamos también, y eso también es un pedido, la ayuda de los medios de comunicación. Porque yo me di cuenta que muchas empresas están haciendo esfuerzos en dirección a la responsabilidad social, pero muchas veces falta un poco la directiva qué es responsabilidad social de una empresa. Y me parece que los 10 principios del Pacto Global es un sistema que se puede aplicar en cada empresa, pero para eso hay que difundir la idea. Todavía me parece que mucha gente, también empresarios, todavía no saben de este instrumento que para mí hoy en día es el mejor instrumento de responsabilidad social a nivel mundial. El Banco Macro es otro adherente por la Argentina al Pacto Global. ¿Pero qué significa para la institución ser parte de esta iniciativa? Se lo preguntamos a Milagro Medrano. Básicamente, creo que el Pacto Global representa es lo que estamos hablando o venimos hablando desde acá en adelante, y fue una de las primeras definiciones que Banco Macro hizo cuando empezó a trabajar lo que era responsabilidad social, ¿no? Son como 10 principios que son fundamentales para cualquier empresa, para cualquier país. Son prácticas que son aplicables acá y en cualquier parte del mundo, que están hechas para empresas en todas partes, y que creo que, bueno, están desde los principios de la Declaración de los Derechos del Ser Humano. Si te interesan los temas relacionados con la responsabilidad social empresaria, linkea nuestra revista digital, fonres.com. Hay artículos muy interesantes que no te los podés perder. Los desequilibrios ambientales y el calentamiento global ya han producido 50 millones de refugiados climáticos en el mundo y están desertificando áreas fundamentales para los pequeños agricultores. Hay un reclamo creciente por políticas globales que respondan a estos retos, pero también por un rol activo de las empresas a través de la idea de la responsabilidad social empresaria. Como ejemplos, Water Health International, empleando técnicas innovadoras de purificación de agua, logró llevar agua potable a costos mínimos a 1 millón de habitantes rurales de India, Ghana y Filipinas. Por su parte, Waste Concern transforma por día 700 toneladas de basura de los barrios pobres de Bangladesh en fertilizantes. Estas empresas producen valor económico, tienen ganancias, pero lo hacen por vías que al mismo tiempo generan valor social. ¿Sabías que en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA hay un museo de la deuda externa? Visitamos la muestra y estuvimos con su director. Vamos a verla. La Facultad de Ciencias Económicas, como toda la Universidad de Buenos Aires, está pensada en 3 pilares fundamentales: la docencia, la investigación y la extensión. O sea, aquella forma en la que la universidad se conecta con todos, con la comunidad en general. En ese marco, ya desde el año 2001 existe en la facultad el Museo de la Deuda Externa, cuyos objetivos son divulgar, difundir, poner en tela de juicio y comentar con todo el público en general cuestiones sobre la deuda externa. En el 2006 venimos desarrollando ideas para itinerar, o sea, ideas para salir más allá de los muros y conectarnos con todos, no solo en diferentes lenguajes, sino con diferentes formatos. Así es como desde el 2006 editamos historietas
o sea, la deuda externa explicada en lenguaje de cómic, así como ahora hemos realizado una adaptación para el dibujito animado. La deuda externa. Necesitamos realizar una abducción a través de la brecha espacio-temporal. Esos formatos nos permiten relacionarnos con otros, por ejemplo, colegios secundarios, colegios primarios, aquel público al que quizá el endeudamiento externo le llegaría de una manera distinta. Eso es parte de la extensión universitaria y eso es parte, creemos, de la responsabilidad social. Más allá de tener nuestras investigaciones, hacer extensión, poder llegar a todos y explicarle algunos casos aquellas investigaciones y en otras poner en tela de discusión para que haya más investigaciones. Desde el 2008 en la Facultad de Ciencias Económicas y promovidos por Bernardo Klicksberg, lo que estamos desarrollando es un programa de formación de formadores que se llama Premio Amartya Sen, con el objetivo de asumir la responsabilidad social de la universidad en relación al desarrollo con ética. Ha sido una gran reflexión después de la última burbuja financiera explotada, la responsabilidad que le compete a los ámbitos académicos en la formación de sus emprendedores, de sus empresarios, de sus líderes dirigentes. En ese sentido, lo que estamos es generando este año la tercera camada de formación de formadores, programa que hemos extendido a todas las unidades económicas de las facultades que tienen todas las universidades nacionales. Dirigido desde la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, entonces estamos intercambiando ideas con ética y desarrollo en toda la Argentina. Otra de nuestras actividades de extensión universitaria, en términos de la responsabilidad social de la universidad, creemos que es difundir la actitud de emprender. En nuestro caso, desde la universidad, lo que estamos haciendo es fundando un centro emprendedor que tiene solo 2 años de vigencia en la actualidad y que lo que se permite es difundir esta temática entre todos los estudiantes universitarios y, como te relataba antes, también en términos de extensión, también con todos. ¿A qué se compromete una empresa al firmar el Pacto Global? Por supuesto que a los principios básicos, pero también a otras obligaciones que es interesante conocer. No se trata solo de firmar el pacto, eso es lo más fácil de todo. Después de firmar el pacto, uno tiene que trabajar en su empresa según los 10 principios del pacto. Y una cosa que es muy importante, no solo hay que trabajar, también una empresa tiene la obligación de reportar todos los años los avances según los 10 principios del Pacto Global. Entonces, eso te obliga a desarrollar según los 10 principios las actividades según el medio ambiente, según los derechos humanos, según la responsabilidad social de una empresa, año por año y así avanzando y aportar al desarrollo, como yo creo, también del país, no solo de la empresa. Muchas veces nosotros también nos metemos en estos reportes y vemos qué hizo otra empresa, qué podríamos hacer para avanzar, qué sé yo, en el cuidado del medio ambiente y ahí copiar las mejores ideas de otros. La idea es esta, armar una red donde las empresas se pueden ayudar también entre ellos y uno puede copiar las mejores prácticas. Si consideramos la adhesión al Pacto Global en América Latina, Argentina es, después de Brasil, el segundo país en la región. Esto, sin duda, es un éxito. Si pensamos que Brasil tiene 500 participantes del Pacto Global y es una economía probablemente 10 veces más grande que la nuestra, ahí es un primer dato que muestra el compromiso del sector empresarial. Pero en segundo lugar hay un dato concreto del compromiso empresarial reflejado por los reportes que las empresas presentan. Argentina cuenta con aproximadamente un conjunto de 100 o 120 empresas todos los años que presentan un reporte o lo que nosotros llamamos una comunicación del progreso. Porque estamos hoy en términos de comunicaciones de progreso en un número superior al de nuestros países vecinos como Chile o como Brasil, que son espejos en donde generalmente solemos mirarnos. Hay un apoyo del gobierno argentino sin lugar a dudas. El Pacto Global ha obtenido una ratificación por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2 oportunidades y así el gobierno argentino ha avalado la decisión del secretario general de profundizar la iniciativa del Pacto Global. En segundo lugar, de la sociedad civil no solo hay un apoyo, sino que hay un reclamo a Naciones Unidas por mejorar cada vez más la iniciativa. Y hay un sector empresarial, que yo diría de liderazgo, visionario, que ha comprendido que es indisoluble
el éxito de sus negocios a la sostenibilidad. Es decir, hay una relación concreta entre el éxito de un negocio y los temas que hacen a la sostenibilidad. Y así llegamos al final de nuestro programa. Los espero la próxima semana con más 40 minutos de RSE.